En el año 2016, hace no tanto, ocurrió algo que jamás nadie se habría imaginado, y solo lo saben tres personas. Esto pasó en una ciudad de Japón llamada Nagoya. En un pueblo en las montañas, unos campesinos vieron a lo que describieron como un hombre dragón bajando de los cielos. Los tres lo observaron con mucho terror, estando a tan solo 3 metros de distancia. Después la criatura subió de nuevo al cielo. Ellos lo miraron a la cara y lo describen como una especie de humanoide que tenía cierta apariencia humana, pues sus ojos, nariz y boca eran como las de una persona. Tenía una cara espeluznante. Después de eso, la criatura permaneció en el cielo 5 minutos, y esos minutos fueron los más aterradores, pues ese día hubo un temblor en la ciudad de Nagoya, Japón. Pues todavía algo más extraño pasó, ya que en el aire se sentía electricidad que daba descargas agresivas. Esto provocó que mucha gente que iba caminando por la ciudad se cayera al suelo. Los noticieros de televisión grabaron esto, pero decían que no tenían una explicación para esto. Incluso esas descargas se sentían en otras partes del mundo, no solo en Japón. Aunque esto salió en los medios de comunicación locales de Japón, a nivel mundial no salía esta información, ya que les habían prohibido hablar de esto. Un científico que estuvo monitoreando a esta criatura, y cuando le preguntaron qué era esa cosa, él dijo que era una criatura que había venido de otra dimensión y que para nosotros era como un dios, el cual estaba más allá de nuestra comprensión y lógica.